calumniar, denigrar a los candidatos, partidos políticos, instituciones o a terceros. En caso de que alguno tenga material para soportar lo que aquí argumente, lo podrá usar y mostrar a las cámaras. El candidato podrá apoyarse con tarjetas informativas, ilustraciones o estadísticas. No se permite el uso de apuntadores, aparatos electrónicos tales como celulares o tablets. Y se le solicita poner en silencio cualquier aparato que emita sonido, como sus celulares o alarmas. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presentación. Les recuerdo que las y los candidatos cuentan con un minuto para hacer uso de este. En primer lugar, escucharemos al abanderado de Unidad Ciudadana, José Gonzalo Martínez Pacheco. Adelante, candidato. Buenos días, señores moderadores. Buenos días, compañeros y amigos debatientes, candidatos a la alcaldía de Coatzintla, que junto conmigo vamos. Buenos días a todos ustedes. Yo soy José Gonzalo Martínez Pacheco. Soy licenciado en Derecho y licenciado en Pedagogía de profesión. Durante 30 años serví a la educación a nivel medio, en donde me desempeñé 30 años como director, coordinador de zona. Fui funcionario estatal en dos sistemas educativos, que fue la Dirección General de Enseñanza Media, hoy se llama Dirección General del Bachillerato, y en la Dirección General del Colegio de Bachilleres, al que todos conocemos como COBAEF. He sido siempre una persona honesta, una persona recta, una persona que no he tenido jamás problemas ni sociales ni políticos. Estoy a sus órdenes y invito a mis compañeros a que nos conduzcamos siempre con la civilidad que nos debe caracterizar. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Toca el turno ahora a la abanderada de la coalición Veracruz Va, Elizabeth Montiel Velázquez. Adelante. Gracias. Buenos días. Soy Elizabeth Montiel Velázquez, mujer de trabajo, coatzinteca, vecina de Infonavit Camioneros. Egresé de la licenciatura en arquitectura por la Universidad Veracruzana. Cuento con un posgrado en Administración de la Construcción y diplomados en la Administración Pública. Inicié mi labor profesional en la iniciativa privada. Tuve la oportunidad de ejercer en el servicio público en tres administraciones municipales distintas. También tuve la oportunidad de ser docente por 8 años, incitando a los jóvenes a capacitarse, a esforzarse y trabajar en equipo desde el ámbito académico, para satisfacer las necesidades y los retos que la sociedad demanda. Soy mujer, hija, esposa, madre, pero sobre todo mujer comprometida con el trabajo de beneficio colectivo y que brinda atención a la ciudadanía coatzinteca. Gracias. Muchísimas gracias, candidata. Ahora escucharemos a la abanderada de Todos por Veracruz, Yolanda Nayeli del Valle Toca. Adelante. Muchas gracias y buen día para todos. Soy Yolanda Nayeli del Valle Toca, soy una mujer comprometida con lo que hago, con lo que me comprometo a hacer. Soy madre de 3 hijos, abuela de 7 nietos, y bueno, en el camino de que he realizado diferentes actividades en el Instituto Nacional de Migración, en diferentes sectores empresariales, he tenido la experiencia de gestionar recursos para las empresas, para traer mayor inversión a nuestros municipios y no dejar en el olvido el crecimiento de cada uno de ellos. Por eso ahora estamos participando en Todos por Veracruz. Recuerda, Coatzintla es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias, candidata. Toca el turno ahora al candidato independiente, Luis Alfonso Falla Bonilla. Adelante. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Alfonso Falla Bonilla, coatzinteco de nacimiento, docente de profesión, 28 años trabajando en una de las comunidades más alejadas de Coatzintla, una persona común, deportista, destacado en mi municipio. Estoy aquí con la firme intención de hacerle saber a la audiencia que Coatzintla puede cambiar y puede mejorar. Saludo con afecto a los compañeros candidatos, al CEP y a todo el público. Muchas gracias. Gracias, candidato. Le recuerdo ahora al abanderado de Encuentro Solidario, Edgar Israel Dimas Medina, que cuenta con un minuto para su presentación. Buenos días a todas y a todos candidatos que hoy están en esta sala, al instituto correspondiente que hoy abre el debate y al CED, a la militancia del cambio que hoy busca una transformación verdadera. Mi nombre es Israel Dimas, soy joven emprendedor originario de Coatzintla.
Creo que un gobierno con justicia, con equidad, puede prosperar. Sabemos las necesidades que hay en nuestro municipio. Me he preparado, soy consultor para la iniciativa privada y la iniciativa pública. Al igual, fundé una asociación civil, la cual tiene representación en 12 estados de la República, y hemos tenido la oportunidad de gestionar programas y proyectos para 16 municipios en el estado de Veracruz y, por supuesto, en Coatzintla, que creemos que es la casa de todos. Muchas gracias por este espacio. Gracias, candidato. Cerramos así el tiempo de presentación con el candidato de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Herrera Santiago. Adelante. Buenos días, amigos y amigas que hoy nos acompañan en este debate promovido por el OPLE. Y creo es histórico porque nunca habíamos participado en algo similar. También le doy las gracias a nuestras autoridades electorales por la oportunidad de participar en este evento. Soy Miguel Ángel Herrera Santiago y quiero decirles que estoy aquí representando a Movimiento Ciudadano. Estamos aquí porque la gente, los ciudadanos coatzintecos, piden y a la vez exigen un cambio. Y Movimiento Ciudadano ya está caminando. Es tiempo de los ciudadanos, y recuerden a todos los coatzintecos que el futuro está en sus manos. Muchas gracias, candidato. Pasamos ahora al primer bloque y a la primera pregunta. Les recuerdo a todas las y los candidatos que en este bloque cuentan con 2 minutos y medio. El primer tema es derechos humanos. Y la pregunta para todos y todas es la siguiente. De llegar a la presidencia municipal, ¿cómo promovería entre los habitantes del municipio el conocimiento, el respeto y la defensa de los derechos humanos? Iniciamos con el candidato del partido Unidad Ciudadana, José Gonzalo Martínez Pacheco, y cuenta con 2 minutos y medio. Adelante, por favor. Muchas gracias. El tema de los derechos humanos es un tema universal. Nacen este organismo en 1948, un 10 de diciembre, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, y después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el infierno de Hiroshima, perdón. Nada más en el infierno de Hiroshima murieron decenas de personas. En el Holocausto que tenían los señores el régimen nazi en Italia, en Alemania, nos da una muestra de la forma tan drástica en que trataron a todos las personas que fueron perseguidas. Fueron perseguidas los judíos, fueron perseguidos los religiosos, fueron perseguidos todos los que no se acomodaron a sus mandatos. En el Holocausto de Auschwitz murieron más de 11 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, el récord es de 50 a 60 millones, ¿verdad? Y en el infierno de Hiroshima, pues hasta la fecha todavía se sienten sus efectos. Tengo un proyecto de derechos humanos para mi municipio. De llegar a la presidencia, vamos inmediatamente a implementarlo, porque nuestro municipio merece vivir mejor. Nuestra gente de las comunidades viven en el total abandono. Hemos caminado con ellos las calles llenas de lodo. Tenemos que buscarles mejor calidad de vida para los niños. Los niños son la esperanza de México, no un partido. Ellos son a los que debemos atender y ayudarles, dándoles una mejor calidad de vida. A las mujeres, ayudarlas para que sean emprendedoras, para que reciban una capacitación para su autoempleo y para que puedan mantener a su familia. A los hombres, porque también hay muchos varones que no tienen los medios para poder trabajar. Queremos un Coatzintla mejor,
Muchas gracias, candidato. Se le terminó el tiempo. Continuamos con la abanderada de la coalición Veracruz Va, Elizabeth Montiel Velázquez. Y les recuerdo la pregunta de llegar a la presidencia municipal: ¿cómo promovería entre los habitantes del municipio el conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos? Cuenta con 2 minutos y medio. Gracias. Para difundir y promover los derechos humanos en nuestro municipio, definitivamente lo haremos con acciones encaminadas a desarrollar infraestructura social. Después del derecho a la vida, se encuentra el derecho a la dignidad humana, siendo este el pilar fundamental para los demás derechos humanos. Como autoridad municipal, está obligado a garantizar el acceso a esos derechos. Algunos de ellos son la salud, la educación, vivienda digna, medio ambiente sano y una vida libre de violencia. Tomando en cuenta que se cuenta ya con un predio donado por la Administración Municipal a la Secretaría de Educación del Estado, perdón, a la Secretaría de Salud del Estado, para una construcción de la clínica de servicios ampliados, y con el fin de garantizar el derecho a la salud, se gestionarán los recursos necesarios para que se lleve a cabo al fin. Esa dicha clínica sería para precisamente dotar de atención a urgencias las 24 horas y de brindar servicios inmediatos de ginecología y obstetricia, que son los más recurrentes de nuestro municipio. Mientras tanto se logra construir y llevar a cabo esta importante obra, se requiere y estaremos promulgando la creación del Centro de Atención a Emergencias, dando continuidad a la labor desarrollada por la Unidad del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Veracruz, con el cual ya se cuenta en el municipio. En el rubro de educación, seguiré brindando el apoyo a nuestras escuelas con mejoramiento y atención a sus instalaciones. Así también se buscará incrementar el otorgamiento de becas a niños y jóvenes con buen desempeño académico y de condición vulnerable. En el tema de vivienda, se seguirán buscando los acercamientos con las dependencias estatales y federales que brindan los programas de apoyo para la construcción de vivienda digna mediante la celebración de convenios de colaboración. En servicios públicos, se debe eficientizar el servicio de limpia pública con la incorporación de más unidades de recolección y la reestructuración de las rutas de atención. En cuanto a desarrollo integral de la familia, se profesionalizarán los perfiles de atención jurídica, psicología y trabajo social para crear también la unidad de cuidados intensivos del adulto mayor, que incluye entre sus servicios el de geriatría. Muchas gracias, candidata. Es el turno del candidato independiente, Luis Alfonso Falla Bonilla. Cuenta con 2 minutos y medio. Adelante, por favor. De llegar a ser alcalde del municipio de Coatzintla, los derechos humanos son inherentes de nuestra Constitución. Del 1 al 29, las garantías individuales. En Coatzintla, uno de los derechos más golpeados, por así decirlo, es la salud. No contamos con una clínica municipal. Las 23 comunidades tienen una atención deplorable en este sentido. De llegar a ser alcalde, tenemos la visión y la meta de construir o remodelar una clínica ya existente en el fraccionamiento Olmecas para que sirva como clínica asistencial municipal de atención las 24 horas y los 365 días del año. Y en un periodo no mayor de 2 años, cuente con un quirófano, una sala de rayos X y por lo menos 5 camas para convalecencia. En las comunidades, existen 2 comunidades que hemos visitado. Una es Furberos, otra es Santa María, donde existen clínicas hechas por la paraestatal Pemex. Son elefantes blancos que están en el olvido. No se han utilizado jamás. Queremos tener acuerdos con la máxima casa de estudios, nuestra Universidad Veracruzana, para que los odontólogos, médicos, enfermeras y trabajadora social realicen su servicio social en esas comunidades y así puedan atender a las localidades vecinas. Es algo que ya se platicó, estamos trabajando en ello. En cuestión de educación, la seguridad en las escuelas es primordial. La mayoría de las escuelas, las conozco porque soy maestro, cuentan con la infraestructura en un 80% adecuada, pero la seguridad es primordial. La mayoría de las escuelas no tienen un cercado que las proteja del vandalismo, por ejemplo. En cuestión de infraestructura carretera,
Nuestros campesinos, nuestras comunidades merecen tener unas vías de comunicación adecuadas. Carecemos de esas vías de comunicación y solo parches asfaltados o pavimentados en algunas de ellas. Estamos trabajando, les vuelvo a repetir en ello, para abatir este gran rezago y llegar a ser alcalde de Cuautzintla. Vamos a lograrlo. Muchas gracias, candidato. Es el turno del abanderado del partido Encuentro Solidario, Edgar Israel Dimas Medina. Cuenta con 2 minutos y medio. Adelante, por favor. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las familias a través de integrar lo más preciado que hay entre los derechos humanos, que comprende a los artículos del 1 al 29 de la Constitución mexicana, y ejercer el Estado de Derecho como un respeto para todas y todos. De tal manera que nosotros hemos considerado dentro del proyecto de gobierno que vamos a ejercer 3 ejes rectores. Uno que va enfocado a Cuautzintla Manos a la Obra, otro enfocado a Cuautzintla Crecimiento y otro enfocado a Cuautzintla Vida y Familia, porque creemos que con familias sanas la ciudad puede ser diferente. De tal modo que hemos considerado a bien poder rehabilitar las zonas de atención médica que hay dentro de los municipios, del municipio de Cuautzintla en sus localidades, ya que no cuentan con el servicio médico correspondiente ni con un banco de medicamentos. Es una de las iniciativas que tenemos. Al igual, buscar la gestión de un centro médico que sea estipulado acorde a las unidades médicas a nivel estatal y federal con las medidas correspondientes. Queremos gestionar una ambulancia más para las localidades rurales, esto que ayude a poder movilizar a los enfermos, personas que tengan una urgencia inmediata. Creemos que la educación es vital para el desarrollo humano, para el desarrollo integral. Por tal motivo, muchos de los alumnos que terminan la preparatoria, como en mi caso, no tienen la oportunidad de estar en una universidad. Vamos a gestionar una universidad para todos con las medidas y lineamientos federales correspondientes. De igual manera, mejorar los centros educativos que hay dentro del municipio y sus localidades. Y creemos que la tecnología nos ayuda a resolver problemas. Por tal motivo, vamos a incorporar la tecnología dentro de talleres de capacitación para las niñas, niños y adolescentes, de lo cual subyace un mecanismo que tiene el sistema de gobierno estatal, lo cual es SIPINA. De igual forma, queremos promover la capacitación de oficios para las mujeres jóvenes, donde tengan ellos un programa de capacitación durante 3 meses y ellos tengan la oportunidad de emprender un negocio o de incorporarse a un trabajo. Asimismo, vamos a establecer como comedores comunitarios en zonas de alta marginación, fortalecer la seguridad municipal e impulsar el deporte. Muchas gracias, candidato. Toca el turno ahora al abanderado del Partido Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Herrera Santiago. Cuenta con 2 minutos y medio. Adelante, por favor. Como bien dicen, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna en cuanto a la nacionalidad, a su lugar de residencia, al sexo, origen nacional y étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interraciales, interdependientes e indivisibles. Por eso estoy aquí y quiero apoyar principalmente a la equidad de género. Hoy, en el 2021, todavía tenemos estos problemas. No se respetan los derechos de las mujeres y de las niñas, tanto en la zona urbana como en la zona rural, pero más en la zona rural. Ahí es donde vamos a poner mucho hincapié, que se respeten los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, sea en los trabajos que ellas llevan a cabo, se les respete, así como en el hogar y así como con la comunidad. También hemos visto las necesidades básicas, que también son derechos de las personas, y que en las comunidades tienen el problema
principalmente del agua. A este año 2021 sigue habiendo esas necesidades que quienes han estado o han pasado no han puesto el interés. Pero bueno, es momento de hacer un cambio y creo que todos los que estamos aquí proponiendo tenemos la obligación de hacer un cambio, porque Coatzintla lo necesita. Los ciudadanos coatzintecos lo exigen. Debemos de solucionar un problema que es esencial y que todos tenemos que compartirlo para llevarlo a cabo. Debemos de llevarle el agua a todas las comunidades. Muchas gracias, candidato. Es el turno ahora de la abanderada del partido Todos por Veracruz, Yolanda Nayeli, del Valle Toca, y cuenta con 2 minutos y medio. Adelante, por favor. Gracias. En derechos humanos, los veracruzanos debemos gozar de las mismas oportunidades en aspectos que garanticen los derechos humanos, como son la salud, la educación y el empleo. Como funcionarios públicos, estamos obligados a abordar los derechos humanos desde una perspectiva plural, como son derecho a la salud, que todos los coatzintecos tienen este derecho y no tienen por qué salir del municipio o de su comunidad a buscar atención médica a otros municipios. La protección a las infancias, con desayunos comunitarios que en su momento a través del DIF municipal en nuestra administración 2008-2010 intentábamos que los niños no se fueran a la escuela sin un alimento básico en la mañana. Derecho al medio ambiente sano y libre de violencia. Y hoy en día lo más urgente es la protección de los derechos humanos a la mujer. En el ámbito del ayuntamiento nuestras propuestas son, número 1, capacitar a la nueva creada policía municipal para que tenga una mejor atención hacia los ciudadanos. Número 2, instruir al personal de dependencias municipales, como fue en su momento la instancia de la mujer, que daba la atención a todas las mujeres en todos los ámbitos. SIPINA, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como también al DIF municipal en todas sus áreas, para atender y dar un trato digno, respetando los derechos de todos los coatzintecos. Lo más importante es hacer valer nuestros derechos y a la par darle difusión necesaria para que como sociedad conozcamos a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos, en donde la violencia física, psicológica e incluso política hacia las mujeres es el pan nuestro de cada día. Y debemos mover toda la maquinaria estatal y municipal para asegurar que las mujeres y las niñas tengan acceso a una vida mejor, libre de todo tipo de violencia. Gracias. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora al segmento de réplicas. En estas réplicas todos contarán con 30 segundos. Quien quiera hacer uso de este tiempo, por favor, levante la mano. Quien quiera hacer uso de su réplica por 30 segundos. Mantengan a ver, por favor. ¿Alguien más? Nada más. Adelante, candidata, cuenta con 30 segundos. Aclaro que en su momento, cuando estuvimos en la administración municipal en el 2008-2010, tratamos de traer el servicio médico al municipio. Lo primero fue una clínica del Seguro Social y 2 clínicas, una para el centro de salud en la colonia Olmecas, como decía aquí el compañero, y la otra un centro de rehabilitación que desgraciadamente lleva 6 años en abandono. Todo esto lo tenemos que reactivar para dar mayor servicio a nuestros... Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora a las contrarréplicas, donde también contarán con 30 segundos. ¿Alguien quiere hacer uso de este tiempo? Permítame entonces. ¿Alguien más? Usted, permítame. ¿Usted también? ¿Alguien más? ¿Usted también? ¿Alguien más? Nada. ¿Usted también? Muy bien, permítame. Bueno, entonces, de acuerdo, como levantaron la mano, es el turno de la abanderada de la coalición Veracruz Va, Elizabeth Montiel Velázquez, con 30 segundos, perdón. Sí.
En materia de salud, en cuestión de clínicas, hospitales, las unidades de atención, sabemos que tienen lineamientos muy específicos la Secretaría de Salud a nivel federal. Es por ello que, bueno, se tendrá que aterrizar sobre todo y garantizar no solo la construcción, sino también el equipamiento y la operación y qué instancia destinada precisamente a proveer el servicio de salud será la encargada para que estos continúen operando de manera eficiente. Gracias. Muchas gracias, candidata. Es el turno del abanderado de Encuentro Solidario, Edgar Israel Dimas Medina. Adelante, por favor. Dentro del área de familia y desarrollo social, creemos que la mujer ha tenido una participación escasa. Existe un Instituto Municipal de la Mujer que no genera mecanismos para que ellas puedan tener una actividad social y económica. Por eso vamos a rehabilitar el Centro de Desarrollo Comunitario para que dentro de él se den este tipo de capacitaciones. Y en cuanto a la seguridad municipal, queremos gestionar la creación de una caseta municipal y llevar becas a las hijas e hijos del cuerpo de policías. Muchas gracias, candidato. Toca el turno al abanderado del Partido Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Herrera Santiago. Adelante, por favor. Muchas gracias. Simplemente para nombrar algunas cifras que tengo aquí en mi mano, y estoy hablando del sector salud. Tenemos un total de siete unidades de sector salud, de las cuales una es el IMSS, una es en la Sedena, dos son en el IMSS Bienestar y tres en la Secretaría de Salud. Necesitamos más atención a la salud. Muchas gracias, candidatos. El turno del candidato independiente, Luis Alfonso Falla Bonilla. Adelante, por favor. Queremos fusionar la clínica del fraccionamiento Olmecas, fusionarla con el centro de rehabilitación. Lo dije hace un momento, para que en un plazo de 2 años sea un hecho que la atención va a ser al 100%, darle vida a esta clínica y a este centro de rehabilitación. Estamos trabajando en esto. Un hospital no es viable por la cercanía que tenemos con el hospital regional. No nos permite tener un hospital en Coatzintla. Muchas gracias, candidato. Es el turno de la del partido Todos por Veracruz, Yolanda del Valle. Adelante, por favor. Gracias. Es con el segundo tema, ¿verdad? El de derechos humanos. Es el... ¿Sí? Contrarréplica. Perdón, ofrezco una disculpa. Sí. Es el turno del abanderado de Unidad Ciudadana, José Gonzalo Martínez Pacheco. Sí, muy bien. En mi administración, en el ramo de la salud, pretendemos auspiciar y apoyar campañas sanitarias de salud visual, materna, de cáncer en sus distintas modalidades, nutrición infantil, gestionar ante las instancias correspondientes un hospital y o más clínicas de salud, acercar los servicios ambulatorios de salud a comunidades, poner un vehículo que va a ser donado por Pemex o por cualquier otra paraestatal para que muevan a los enfermos y estará exclusivamente al servicio de ese rubro. No para pasear novias ni para... Muchísimas gracias, candidato. Ahora pasamos al segundo bloque, en donde el tema es política migratoria. Les recuerdo a las y los candidatos que contarán con 2 minutos y medio para su participación. Y la pregunta es la siguiente. Como autoridad municipal, ¿qué acciones implementarán para evitar que los habitantes de su municipio continúen migrando hacia otros estados del país o incluso Estados Unidos debido a la falta de empleo? Toca el turno a la abanderada de Todos por Veracruz, Yolanda Nayeli del Valle Toca. Adelante. Gracias. Política migratoria. La migración en nuestro municipio se da de manera temporal o definitiva. Al abandonar la localidad, en su mayoría son jóvenes y jefes de familia, cambiando de residencia a otro municipio, estado y hasta país, con la intención de mejorar su situación económica, así como ampliar el desarrollo personal y familiar, quedándose mujeres y niños solos y provocando una desintegración familiar. Como municipio, nuestra propuesta es atraer mayores fuentes de empleo como maquiladoras y empresas para que estas personas no tengan que emigrar y dejen a sus familias solas. La violencia social y la violencia específica contra las mujeres constituyen un factor causante de la migración y a la vez un factor de riesgo durante el proceso de ocupaciones en las que consiguen empleo o suelen estar marcadas
por prejuicios de género, como pueden ser el cuidado de adultos mayores o aseo en las casas. Este tipo de trabajo, por lo general, pertenecen al sector informal, por lo que las mujeres que han migrado tienen acceso limitado o nulo a la protección social y a los servicios de salud. Muchas veces se van, no tienen los beneficios, el apoyo, y desgraciadamente a veces hasta para hacer un traslado de aquí se les tienen que mandar recursos y apoyarlos para regresar a su lugar de origen. Entonces necesitamos apoyarlos, que no se vayan, que no vayan a complicar más la vida ni que abandonen a sus familias. Por eso evitemos que se desintegren más familias en nuestro municipio. Es cuanto. Muchísimas gracias, candidata. Escucharemos ahora la participación del candidato independiente Luis Alfonso Falla Bonilla. Un problema muy marcado en un porcentaje alto de las comunidades de Coatzintla. Los jóvenes, hombres, varones, maduros igual, tienen que buscar mejores fuentes de empleo, mejor calidad de vida para sostener a sus familias. Queremos invitar a la iniciativa privada precisamente a invertir en nuestro municipio, pero también tenemos la obligación de mejorar las vías carreteras, que las comunidades cuenten con todos los servicios básicos para que nuestros jóvenes no abandonen sus tierras. Esto provoca también, como lo decía la compañera, la desintegración familiar. Les aseguro que si invertimos y gestionamos con iniciativa privada para fuentes de empleo, la inmigración va a descender. Actualmente las comunidades de la Florida, San Fernando Coapechapa y Guadalupe Victoria son las que presentan este grave problema del abandono de sus localidades para buscar mejores fuentes de empleo, mejor calidad de vida. Y se nota, ya que las personas que se van mandan dinero a sus familias, se nota el desarrollo en sus viviendas, se nota el desarrollo en su manera de vestir, pero creo que no es justo. El ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto, ser sensible ante este grave problema de la migración de nuestros paisanos coaxintecos. Si llegamos a ganar estas elecciones, la gestión ante la iniciativa privada para generar fuentes de empleo va a ser detonante en mi administración. Muchas gracias. Gracias, candidato. Escuchamos ahora al abanderado de Encuentro Solidario, Edgar Israel Dimas Medina. La política de migración ha sido una de las actividades que menos se ha atendido a nivel municipal. No existe un área que contemple este tipo de actividades o mecanismos, de tal motivo que trabajaremos en dos vías: una política que subyace en trabajar con un programa de atención y protección a migrantes extranjeros, los cuales, si bien sabemos, en algunas zonas urbanas se concentran en ciertos puntos para pedir apoyo. Nosotros vamos a orientarlos para que ellos puedan tener acceso a la salud, acceso al programa de comedores comunitarios de manera gratuita. De tal motivo, hay unas estadísticas que estipula el INEGI en su último censo realizado, donde el 17% de las personas que salen de una ciudad es por falta de empleo, el 7% por la educación y otro 4% por la inseguridad delictiva, de tal motivo que son áreas desatendidas. Nosotros como jóvenes tenemos que irnos, como lo mencionaba en el primer bloque, a otros lugares como lo es Poza Rica, si la universidad o institución o carrera que nosotros decíamos no está, salimos a Puebla o México. No es posible que nos vendan productos a nosotros como jóvenes de crear universidades, porque ya estamos cansados de ese tipo de productos políticos. Necesitamos una universidad con la calidad y desarrollo. De igual manera, queremos gestionar programas y proyectos gubernamentales para las personas que han sido desatendidas, y me refiero a las y los comerciantes. Hay programas de gobierno federal, de gobierno estatal, que algunas de las direcciones que deberían desarrollar ese tipo de acciones y gestiones no lo están haciendo aún, y no lo he visto por más de 20 años. Tenemos la experiencia, tenemos la capacidad para poder gestionar ese tipo de iniciativas.
De igual forma, queremos construir un tianguis municipal en primera etapa para que las mujeres que generan una actividad productiva de comercio no tengan que irse a Poza Rica a vender sus productos, sino que se queden dentro de la ciudad. De igual forma, queremos promover el acceso a financiamientos de banca de desarrollo rural, porque en los recorridos sé que muchos de nosotros que estamos pregonando dentro de una actividad política hemos visto que la producción del maíz que realizan en las localidades es por su valor agregado, que es la hoja de maíz. Tenemos un proyecto que es un centro de acopio de hoja de maíz. Gracias, candidato. Damos el uso de la voz ahora al abanderado de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Herrera Santiago. Adelante. Muchas gracias. Cuando hablamos de política migratoria, estamos hablando de dos cosas. En primer lugar, la política se da cuando hay una interacción entre dos personas o más. Tal vez sea la comunidad, tal vez sea el país. Pero bueno, hablar de migración es hablar de lo que está padeciendo algunos estados del centro de México. Hablamos de Zacatecas, Tlaxcala e Hidalgo. Veracruz todavía no sufre grandemente del problema de la migración, pero sí se contempla. El día de mañana que yo esté al frente del municipio de Coatzintla como presidente electo, voy a poner hincapié. Vamos a regular o vamos a controlar la posible ida de los ciudadanos que tengan falta de oportunidades, principalmente la falta de empleos, que es un factor importante que lleva a la migración. Pero también, si hay empleos, estos deben ser bien remunerados para que aquellos que piensen emigrar lo alejen de su mente, quedándose aquí en Coatzintla. También hay migración por falta de estudios. A veces hay la necesidad de irse a otras ciudades porque queremos participar en las escuelas, en las universidades, que aquí en nuestro municipio nos hace mucha falta. Pero ya lo estoy viendo. Yo no hablo de traer una universidad, pero sí una extensión de alguna universidad para hacer una realidad los sueños y evitemos la migración de todos los ciudadanos, tanto de la zona urbana como de la zona rural, quien a su vez son los que más lo padecen por la economía. Ahorita estamos sufriendo, este año fue muy crucial por la pandemia, pero ojo, la extensión de la universidad la voy a ver convertida en realidad. Gracias. Gracias, candidato. Toca el turno ahora a la abanderada de Veracruz, va Elizabeth Montiel Velázquez. Gracias. Como presidenta municipal, de favorecerme los resultados en la próxima elección, me comprometo a proporcionar las condiciones y facilidades a la inversión de capital privado para la instalación de empresas que generan fuentes de empleo formal en territorio coatzinteco, mediante el otorgamiento de las anuencias y factibilidades municipales requeridas, buscando la diversificación de la industria y de los servicios. De alguna manera, tenemos conocimiento de que ha habido capital, ha habido inversionistas y gente que tiene la plena confianza no solo en el municipio, sino precisamente en que las autoridades estén brindando esas facilidades para atraer inversión. Lamentablemente, en 2020 fuimos golpeados a nivel mundial por los efectos de la epidemia por COVID-19 y esto fue lo que retrasó que llegaran más empresas y mejores atractivos de inversión en nuestro municipio. Sin embargo, seguiremos pugnando para que esto se detone nuevamente y que estas factibilidades y anuencias municipales se estén dando también conforme a los lineamientos y las actualizaciones correspondientes que ya se tienen también en marcha y algunas ya están incluso publicadas en Diario del Oficial de la Federación y Gaceta del Estado, para las actualizaciones de los programas y planes de desarrollo para la zona metropolitana, a la cual también pertenece el municipio de Coatzintla. También me comprometo a fortalecer el desarrollo de las actividades del sector agropecuario,
brindando asesoría, capacitación y seguimiento a los productores rurales, que si bien es cierto, nuestras localidades, incluso algunos domicilios en la cabecera municipal, se dedican principalmente también a ese producto del maíz tan importante y también a la comercialización de la hoja. La idea es vincularlos con el sector comercial y consumidores potenciales para disminuir y aminorar la intervención de intermediarios, propiciando también así la construcción de un centro de abasto municipal que permita la colocación de sus productos a un precio más justo. Así también en el rubro de los jóvenes, sabemos que la migración es principalmente por la falta de oferta educativa y tenemos que también tener plena conciencia que al igual que con el hospital, también hay lineamientos muy claros para la constitución y construcción y apertura de instituciones de educación superior en los municipios. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora damos el uso de la voz al abanderado de Unidad Ciudadana, el candidato José Gonzalo Martínez Pacheco. Me propongo que la gestión que tendremos los próximos años, vamos a apostarle a la educación, porque la educación es el medio eficaz para transformar. Tenemos que empezar desde los niños, para que ellos lleven una nueva mentalidad. Tenemos que desprendernos de esas prácticas arcaicas, de que solamente le mostramos lo que ven. Las comunidades se quedan sin gente, y se quedan sin gente porque no tienen oportunidades de trabajo. Aquí ahí hay que abrirles fuentes de trabajo. Hay que enseñar a los niños a que quieran a su tierra, a que la amen, a que amen sus costumbres, sus tradiciones, pero sobre todo hay que darles los medios, hay que darles la educación. Y para mí no es nada del otro mundo poder gestionar una universidad o gestionar cualquier escuela. Vamos a gestionar otro COBAEF, otro colegio de bachilleres, porque hace falta. La gente tiene que venirse a Poza Rica y ahí tenemos una pequeña migración. Vamos a evitar que nuestros jóvenes tengan que irse atraídos por el dinero y mejor se queden a estudiar una carrera y ayudar en el campo. Tenemos que ofrecerles carreras adecuadas al campo y a nuestra actividad económica. Allí los migrantes o los que quieran, perdón, hacer esa práctica van a encontrar una oportunidad de quedarse, de que no se desintegre la familia, pero les vamos a dar la educación, que aprendan una profesión. Nada más es cuestión de ver los campesinos de Estados Unidos, cómo viven. Ellos trabajan con aire acondicionado, tienen sus buenas casas, tienen sus camionetas, etcétera, pero todo porque ellos han recibido una preparación para eso. Aquí tenemos que voltear nuestros ojos y la administración municipal no puede ser omisa a los problemas que está presentando nuestro municipio. Tenemos que tomar las cosas como son y si ya hubo tiempo de hacer prácticas, de hacer lo que se dice que se va a hacer ahora, ¿por qué no se hizo en su tiempo? Denos la oportunidad de poder llevar adelante nuestros proyectos de... Gracias, candidatos, candidatas, por sus respuestas. Y ahora pasamos al tiempo de la réplica. Contará cada uno con 30 segundos y les pido, por favor, levantar la mano para tomar el orden de la participación. ¿Alguien más? Bien. En primer término, escucharemos al candidato de Encuentro Solidario, Edgar Israel Dimas Medina. Es muy necesario en materia de educación que tengamos centros educativos de calidad superior, pero tenemos que iniciar por la creación o por la habilitación de un espacio donde los jóvenes no hemos tenido la oportunidad de expresar las ideas. Y me refiero a un Instituto Municipal de la Juventud, porque creemos que es tiempo de la juventud, porque creemos que es tiempo del cambio y que necesitamos participar y que como jóvenes tenemos que orientar la nueva política pública. Muchísimas gracias. Damos el uso de la voz ahora a la abanderada de Todos por Veracruz, Yolanda Nayeli del Valle Toca. Gracias. Bueno, nada más quiero aclarar que para que no haya esta migración de la que estamos hablando, tenemos que tener más y mejores oportunidades en nuestro municipio.
Así podemos ayudar y evitar esa migración. Y bueno, tenemos que unirnos a programas de uno por uno, por un peso que mande una persona que esté en el extranjero, gobierno federal le da otro peso y podemos ayudar en este tema. Muchísimas gracias. Ahora vamos al tiempo de la contrarréplica. Contarán también con 30 segundos y los exhortamos a participar. Levante la mano, por favor. ¿Quién más? ¿Algún otro candidato que desea hacer uso de su tiempo de 30 segundos? Bien. Escuchamos ahora al abanderado de Unidad Ciudadana, José Gonzalo Martínez Pacheco. Muchas gracias. Miren, para todos esos niños y esas niñas que no pueden ir a la escuela por la crisis que vivimos actualmente de salud, nos propondremos establecer centros comunitarios de apoyo a la educación. Esto significa dotar espacios con computadoras y pantallas para que esos niños y esos jóvenes allí reciban sus clases, allí hagan sus tareas, allí reciban orientaciones, conferencias, incluso hasta películas educativas. Muchísimas gracias. Damos el uso de la voz a la abanderada de Todos por Veracruz, Yolanda Nayeli del Valle Toca. Gracias. Y en este momento exhorto aquí a nuestros compañeros que independientemente quién quede como presidente municipal, hay que apoyar como ciudadanos a gestionar a través de empresas maquiladoras, empresas en el norte del país, para que vengan a establecerse aquí a nuestro municipio y nos apoyen con todas las fuentes de empleo que estamos necesitando. Tenemos los espacios, las bodegas ya construidas, donde pueden estar aquí esas bodegas. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora al tercer bloque. Les recuerdo que en este bloque contarán con 2 minutos y medio, con una bolsa de tiempo de 2 minutos y medio, para ocuparla como ustedes consideren. Es decir, hacer uso de ese tiempo en una sola exhibición o ir segmentándola de acuerdo a su consideración. El tercer tema es economía y empleo. La pregunta inicial, porque después vendrá una pregunta de seguimiento sobre este mismo tema para cada uno de ustedes. La pregunta inicial es, en el tema de economía y empleo, la pandemia del coronavirus afectó a los sectores productivos y provocó el cierre de negocios y empresas. De ganar las elecciones, ¿cuáles acciones implementarían para reactivar la economía y generar fuentes de trabajo? Toca el turno al candidato del partido Unidad Ciudadana, José Guadalupe Martínez Pacheco. Adelante, por favor. José Gonzalo. Bien, miren ustedes, este tema de la economía y empleo, tenemos que decir que la justicia económica requiere de la participación armónica de los particulares, las organizaciones sociales, el Estado y la comunidad. Es necesario reconocer en materia de desarrollo económico y social el gran desafío que consiste en generar empleo e incrementar el ingreso y la calidad de vida de todos los mexicanos. Esa es una tarea enorme que tendremos nosotros en la administración, porque si bien es cierto que existe una pandemia, también es cierto que las familias necesitan comer, necesitan llevar el alimento a sus casas. Entonces, tenemos que procurar que las medidas sanitarias lleguen a todos, para que así de esa manera se eviten los contagios. Gracias a Dios, ahora ya existe una vacuna, por lo cual se reducirán los índices de contagios. Vamos a concertar con la participación de los representantes de los sectores público, privado y social, la instrumentación de programas regionales y locales destinados a la creación de fuentes estables de trabajo. También atraeremos inversiones públicas y privadas para que instalen en nuestro territorio factorías, maquiladoras, producción y envasamiento de conservas con productos del campo, etcétera. Pero algo muy importante, capacitaremos a los trabajadores, hombres y mujeres, en distintos oficios para que puedan incorporarse con éxito a la vida productiva. ¿De qué sirve que les bajemos un proyecto productivo si no están capacitados para poderlo ejercer? Bajar proyectos productivos también del gobierno federal para generar sus propios ingresos económicos. No nos podemos
voltear hacia un fenómeno social tan lacerante como es la falta de empleo. La gente delinque, roba, la gente se va por un camino en el que no quisiéramos que se fueran los más pequeños, pero todo es por necesidad. Entonces, el ayuntamiento tiene que establecer recursos para que esas personas tengan siempre un apoyo, pero no regalar el dinero, porque el dinero es del pueblo, sino darles los elementos para que ellos se preparen y puedan ejercer un oficio o una actividad económica. Muchas gracias, candidato. Es el turno del abanderado de Encuentro Solidario, Edgar Israel Dimas Medina. Adelante, por favor. Hay un eje rector sobre el cual hablamos en nuestro gobierno. Vamos a trabajar con Coatzintla en crecimiento. Y el 20% de las empresas en esta pandemia cerró sus negocios. Y me refiero a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. Una empresa tiene un tiempo de promedio de vida de 3 a 7 años y no lo es capacitada. Creemos y debemos considerar que lo de Coatzintla es de Coatzintla y para todos los demás. Por tal motivo, necesitamos que las empresas, que los negocios, antes de traer inversiones, que son muy buenas iniciativas de otros lugares, sean capacitadas. Se decía que los negocios que no estuvieran en internet iban a desaparecer, no sabíamos cuándo. Nos dimos cuenta en esta pandemia, donde aquellos negocios que no estaban en una plataforma digital comenzaban a desaparecer paulatinamente. Por tal motivo, empresas muy pequeñas tenían que ofertar sus productos en plataformas digitales. Queremos llevar capacitación e incorporar la tecnología para que los negocios que tengan acceso a internet puedan hacer otro tipo de sistemas de pago, lo cual fortalecería mucho el sector económico. Y por supuesto trabajar sobre uno de los sectores que se ha abandonado, y me refiero a los emprendedores. Los emprendedores que tienen un sueño, una idea de construir un negocio y los cuales también no reciben capacitación alguna ni orientación para fuentes de financiamiento o programas donde puedan hacer crecer esas ideas. Vamos a trabajar sobre la gestión de una feria del emprendimiento, que no necesariamente necesitamos estar dentro de un gobierno para hacerlo. Yo los invito a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo, que se organicen, organícense. Coatzintla necesita organización de los negocios, de los comercios ambulantes, porque necesitamos exigirle a nuestros gobiernos que nos den ese tipo de capacitación, ese tipo de orientación. De igual manera, creemos que el turismo y la cultura han estado abandonados en su totalidad. Hay lugares como lo es Toma de Agua, Corralillos, donde tenemos algunas áreas y hay personas que realizan ciclismo en montaña, pero necesitamos exponer esas áreas. Por eso dentro de nuestro gobierno vamos a habilitar ese tipo de espacios para crear una zona turística, una ruta turística que sí se puede hacer porque existen las condiciones. Gracias. Muchas gracias, candidato. Es el turno de la abanderada de Todos por Veracruz, Yolanda Nayeli, del Valle Toca. Adelante, por favor. Gracias. Economía y empleo. Veracruz hoy requiere resolver el problema más grave, que es la pobreza. Las soluciones deben encontrar su viabilidad en una visión humanista donde se brinde protección a la población más vulnerable y se promueva la igualdad como la condición del bienestar y la justicia. El empleo debe ser la base del bienestar. Los coatzintecos debemos gozar de oportunidades que nos permitan satisfacer nuestras necesidades, pero al mismo tiempo generar las condiciones de bienestar para el logro de los objetivos familiares. Desde el ámbito municipal propongo poner en marcha el programa eficaz que proteja e impulse la actividad económica de todos los sectores productivos. Entre ellos, estimularé proyectos de inversión comercial, industrial, que permitan la generación de empleos permanentes. Estableceré programas de empleo temporal que permita la reactivación de la economía, el consumo y la generación de empleo formal. Se invertirá en programas de capacitación de las micro y pequeñas empresas, y la prueba está que se hizo un centro de desarrollo comunitario precisamente para eso. Lo que tenemos primeramente como candidatos y como aspirantes
a una administración es hacer un plan de desarrollo municipal, pero no de 3 o 4 años nada más, porque el tiempo no alcanza para darle continuidad. Necesitamos que las administraciones que siguen le den continuidad a lo que hicieron los alcaldes anteriores para que el crecimiento venga a Coatzintla y no querer cada 3 o 4 años inventar o hacer programas nuevos, sino darle continuidad a los que ya tenemos y en los que ya estamos trabajando. Por eso en su momento se trajo, se invitó a Banamex, Soriana, Aurrerá, Oxxos y muchas empresas que algunas todavía están ahí y otras se tuvieron que retirar. Deben de ser los ciudadanos y no la ambición quienes decidan el destino que debemos tener para construir las nuevas generaciones. Si en el pasado los partidos políticos han sido el problema, hoy los ciudadanos unidos convertiremos en ser la solución. Es cuanto. Muchas gracias, candidata. Es el turno del abanderado de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Herrera Santiago. Adelante, por favor. Muchas gracias. Cuando hablamos de economía y de empleo, estamos hablando en las condiciones en que nos encontramos en nuestro municipio. Y hemos escuchado a los diferentes candidatos y tienen razón. Hacen mucha falta apalancar el comercio, pero nos hemos olvidado de la riqueza que tenemos en el sector agropecuario. Estoy de acuerdo en atraer inversión, darle apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que se establezcan aquí en la comunidad o en la zona rural o en la zona urbana. Necesitamos que vengan estas empresas para dar empleo a quien más lo necesita. Pero bueno, en esta ocasión creo que le debemos de dar más importancia a algo que tenemos rezagado y olvidado y que es un potencial en Coatzintla, como lo es el sector agropecuario. Yo vengo trabajando con algunos proyectos, los cuales el día de mañana, estoy seguro de llegar a la presidencia, van a ver que se van a implementar. Vamos a apoyar al campo, como nunca se le había tomado en cuenta. Los que han estado o los que estuvieron, el campo padece, el campo necesita, el campo levanta la mano. Y en verdad somos afortunados de tener, cuando menos en el sector agropecuario, ocupamos alrededor de 3.000 hectáreas sembradas de maíz y no hemos hecho nada por esos productores. Por eso creo que la inversión se va a dar el apoyo total a todos los que producen y los que siembran en el territorio de Coatzintla. Vamos a sacarle el máximo provecho. Vamos a dejar lo tradicional. Vamos a apoyar con infraestructura, tecnología, capacitación y herramientas para que el campo coatzinteco surja adelante. Gracias. Muchas gracias, candidato. Es el turno de la abanderada de la coalición Veracruz Va, Elizabeth Montiel Velázquez. Adelante, por favor. Gracias. El 2020 fue un año difícil en materia económica. El confinamiento y la disminución de la movilidad ocasionadas por la epidemia del COVID-19 orilló a algunos sectores comerciales a disminuir su plantilla laboral o incluso al cierre de los negocios. En Coatzintla, si bien nos hemos visto afectados, también se han detectado áreas de oportunidad, generando otras estrategias de comercio que se desarrollan incluso desde casa o a través de la tecnología mediante el uso de las redes sociales. La necesidad de proveer a nuestras familias de recurso económico para subsistir ha provocado precisamente que se detone el emprendimiento local y el autoempleo. Por ello, promoveré a través de la Secretaría Nacional de Empleo, el programa denominado Fomento al Autoempleo, que tiene como objetivo apoyar con la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y herramientas a los buscadores de empleo que deseen desarrollar una actividad por cuenta propia o bien generación de algunas incubadoras, aún teniendo la experiencia
la capacidad y la preparación y no pueden aún vincularse a un puesto de trabajo. Con ello podemos incentivar la generación de autoempleo y propiciar las fuentes de empleo también entre los vecinos. También incrementaré, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y organismos empresariales, la vinculación para la capacitación y seguimiento a esos grupos de comercio u unidades de producción que le llamamos, para poder darle seguimiento, evaluación y sobre todo la certeza de que puedan alcanzar otras fuentes de financiamiento para permanecer, crecer y poder también, ¿por qué no?, generar mayores fuentes de empleo, no solo dentro del municipio. Actualmente podemos darnos cuenta, en la avenida Adolfo López Mateos de la colonia Adolfo Ruiz Cortines, se han aperturado nuevos locales, nuevos comercios, y esto nos da la idea de que los coatzintecos tienen la confianza de que, en la medida que retomemos nuestras actividades cotidianas bajo protocolos y normas de salud establecidas por las autoridades correspondientes, el sector económico y local estará retomando nuevos bríos y se están dando las condiciones para diversificar los giros. Muchas gracias, candidato. Es el turno del candidato independiente, Luis Alfonso Falla Bonilla. Adelante, por favor. Efectivamente, la pandemia pegó y pegó fuerte. En economía y empleo, en mi gobierno quiero gestionar un terreno para la construcción de nuestro primer mercado municipal. Esto ayudaría tanto a comerciantes de la zona urbana como a comerciantes de la zona rural. Tenemos también pláticas con personas que nos están asesorando para tener nuestro primer rastro municipal. Dependemos prácticamente de Poza Rica para comercializar la carne que se consume en Coatzintla. Y otro punto muy importante para generar empleo temporal es realizar algunas obras por ejecución directa. Por lo regular, los ayuntamientos todo lo hacen por medio de compañías. La ejecución directa es muy importante para generar empleos temporales, sobre todo en las zonas rurales, guarniciones y banquetas, aulas en las escuelas, incluso drenaje y alcantarillado. No así, pues, los asfaltados, que lo tienen que hacer empresas especializadas en el ramo. Tenemos también la prioridad de tener un campus del Tecnológico de Poza Rica en Coatzintla. Tenemos que conseguir, primero, un terreno. No puedo construir si no tengo dónde. En los programas o los proyectos productivos, al campesino no le vamos a enseñar a cultivar, pero al campesino de Coatzintla le podemos enseñar la piscicultura, algo que no se practica en nuestro municipio. En cuestión de la comercialización de la hoja de maíz, tenemos como meta tener un centro de acopio en la comunidad de Palmasola y que sea el ayuntamiento el que compre directamente la hoja de maíz para evitar intermediarios. También queremos contar con una planta recicladora. Esto generaría un gran aliciente a aquellas personas que se dedican precisamente al ramo del reciclaje. Generaríamos empleos, aminoraríamos la basura y el Departamento de Limpia Pública tendría un mejor servicio. Muchas gracias, candidato. De acuerdo con los tiempos establecidos en este segmento, vamos a verificar al candidato de Unidad Ciudadana. Le quedan 4 segundos. ¿Quiere hacer usted uso de esos 4 segundos? Es todos por Veracruz. Okay, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a la pregunta de seguimiento. No, ¿dónde? Candidato independiente tiene 4 segundos también. Candidato independiente. Pues con la disculpa, el candidato independiente también tiene 4 segundos. Crear la Cámara Municipal de Comercio en Coatzintla. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos todos. Perfecto.
Pasamos a la pregunta de seguimiento, donde los candidatos y candidatas tendrán un minuto para responder. Seguimos el orden establecido. Le corresponde la intervención al candidato de Unidad Ciudadana, José Gonzalo Martínez Pacheco. Usted habla que de llegar a la presidencia municipal implementaría programas regionales. ¿Podría, por favor, detallar cuáles serían esos programas regionales? Bueno, realmente tenemos que hablar de nuestra localidad. Dije regionales porque estamos inmersos en una zona conurbada y que obviamente que nos afecta a uno y a otro lo que le pase al primero. Pero sí tenemos que pensar en que hace tiempo se proyectó un cinturón industrial, por ejemplo, ¿verdad? Y esos terrenos ya no están dispuestos para eso, ¿verdad? Fueron vendidos para otro tipo de actividad. Entonces, tenemos que pugnar porque vengan factorías, porque vengan empresas, para que instalen sus maquiladoras, para que instalen estas fuentes de trabajo que tanto necesitamos, para que las personas de toda esta región, obviamente la nuestra, tengan ese acceso y no tengan que irse tan lejos para conseguir un empleo. Por eso pensé en que debe ser regional. Muchísimas gracias, candidato. Ahora toca el turno del abanderado de Encuentro Solidario, Edgar Israel Dimas Medina. Y yo le quiero preguntar, usted hablaba en su intervención acerca de impulsar uno de los ejes, Cuatzintla en crecimiento. Decía usted que el 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas ha cerrado debido a la pandemia y que impulsaría la capacitación precisamente de este sector, incorporando además la tecnología. Le pregunto desde el ayuntamiento, ¿qué área y cuántos recursos o de dónde saldría el presupuesto para hacer estas acciones? Adelante. Sí, vamos a capacitar a los negocios, a las empresas, para que ellos utilicen las herramientas tecnológicas y de igual manera a través de un programa de incubación en línea y presencial en el tiempo correspondiente, donde se les enseñará cómo crear modelos de negocios sustentables. De igual forma, vamos a vincular todos los recursos. No habrá dependencia gubernamental, sea en el ámbito federal, el cual encausa a nuestro señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde vamos a impulsar a la creación de nuevos negocios y vamos a trabajar coordinados con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para generar más de 700 empleos indirectos a través de los negocios, lo cual es algo que está alcanzable para todos dentro del campo. El campo es de todos y vamos a participar en la generación también de un programa público-privado municipal para llevar incentivos agrícolas de manera anual a todos. Muchas gracias. Candidato, toca el turno a la abanderada de Todos por Veracruz, Yolanda Nayeli del Valle Toca. Usted habló de generar proyectos de inversión, asimismo de generar empleo temporal. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las facilidades que, de ganar usted, el ayuntamiento daría para poder concretar esos proyectos? Gracias. Bueno, primeramente, hacer la gestión en el momento que entramos en nuestro